festejaba la vuelta de Mariana a la tele con los suricatas, con los ortoneses, con todo el equipo de siempre, y estuvimos con Mariana cuando terminó el programa, y esto nos decía. Mariana Fabiani, volvimos un día, se te extrañaba. Ay, muchas gracias, yo también extrañaba, la verdad que es lindo estar de vuelta, es un programa que me gusta hacer, la pasé muy bien. Todos dijeron tus compañeros, se puso el programa al hombro y le puso buena onda y... Sí, la verdad que la pasamos bien. El secreto de este programa es que es como en casa. La verdad es que no sucede nada distinto a lo que sucedería en casa todos juntos viendo la tele. Y bueno, eso fue muy natural. No hubo energía ni nervio así de estreno feo, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Estamos al tanto de lo que pasó en la televisión, que es mucho, o tuviste que hacer un curso intensivo? No, de los realities tuve que investigar un poquito, estudiar, porque estaba totalmente out. Bueno, pero los realities te vas, viste, de vacaciones, volvés y cambió todo. Entonces, estaba un poquito afuera. Pero bueno, esa es la gracia también, qué sé yo, voy como espectadora común, digamos. ¿Qué te sorprendió, por ejemplo, de lo que viste? Porque viste que uno vuelve de vacaciones, ya pasó esto, epa, mira aquello. No, en realidad es poco escandalito de verano, ¿no? Relacionado con las obras y los elencos y todo, que uno siempre está acostumbrado a volver y que hay mucho... fue un verano, se portaron bien en general, los reality fueron más protagonistas. Así que están todos contenidos, se viene en cualquier momento la ola de escándalo. Que vengan en marzo. Bueno, la pasaron bien. Bien, re bien. ¿Qué es esto de que cómo está Matilda primero? Y esto de que querés darle un hermanito. No, bueno, en algún momento, no ya. Pero sí, en algún momento me encantaría. Porque te titularon como que ya, más o menos. Sí, era. Pero bueno, viste cómo es esto, todo el hecho se apuran, dice. Pero me preguntaron si en algún momento querría, digo, sí, por supuesto. Y hoy me vino a visitar Mariano y me la trajo Matilda y me sorprendió y bueno, me llenó. Está planchada, vamos a aclararle al público. Sí, está muerta de hambre por esto, así que ya me la estoy llevando porque, bueno, no sabía que iba a venir, me dio esa sorpresa hermosa y es lindo tenerla ahí, viste, como que son las primeras veces. Están chiquitas, bueno, tiene 10 meses, ya tiene dientes, le cuenta a todo el mundo. Me tiene muerta de amor, babosa total. Bueno, felicitaciones y bienvenido una vez más. Bueno, gracias chicos. Besos a todos y bueno, nada, nos vemos durante el año, es así. Pero, eso. Sabes que estamos acá, nosotros haciéndote el aguante. Gracias, beso enorme, chau. Bueno, ahí contaba Mariana que mostró a Matilda el día, arranque del programa, hermosa. No sé cuántos años tiene, cuántos meses tiene. 10 meses, parece más grande. Pero miraba la cámara, todo, yo conoce todo el mundo. Bueno, padres criados en la tele y familia de tele. Vamos a ver a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a los panelistas de RCM, estuvimos con ellos. Me gusta, porque yo dije... El corpiño, por ejemplo, ¿está incluido en el vestuario o no está incluido? Entonces, ¿el corpiño es importante para la vuelta? Es importante, no hay mucho que sostener, pero yo dije, por si acaso, se pone para simular un poquitito de relleno. De ¿puso o no puso? No puse nada hoy. No puse nada. Estaba ahí con un vestidito holgado y quedó ahí. En la vuelta hay que estar relajado. Relajado, estuvo muy bueno, muy divertido, muy relajado, así que bien. Casetina. ¿Vos también estás con el corpiño? Estaba María, saliste con los corpiños en la empezar. Sí, bueno, tenemos una de corpiños en este elenco. Un problema. Es una de corpiños, de talla de corpiños. Pero los cambiamos. Es que ella le gustaría tener el mío, a mí me gustaría tener el de ella. Entonces estamos en el camarín, nada, y así está. ¿Cábalas para la vuelta o algo? No, cábalas no, ninguna cábala, no. Yo soy un cuartudo, porque el pelo, me perfumé y ya está, ahora no me perfumo más. Exactamente. Ya ahora por todo el año no me perfumo más, no me corto el pelo. Secador no lo traje. No traje secador de pelo, es un tema que mañana no puede pasar de largo. Me olvidé secador de pelo. Me dio dolor de estómago, lo que me acabas de decir. ¿Qué me contás? Toma. Ojo, y si no lo traigo, ¿qué onda? Un cambio no vendría nada mal. En los últimos días hice un intensivo de Gran Hermano y de Bailando por un Sueño. Bailando por bailar. Y como dice mi mujer, que lo define, un verdadero vaciamiento de cabeza. Porque mi mujer agarra y dice, por ejemplo, bueno, me voy a vaciar un poco la cabeza... Entonces va y prende algún reality. Para mí, los realities o son tarados o son locos. A mí los tarados no me preocupan, ya estoy acostumbrado, todas las mañanas en el espejo veo uno. Pero de los loquitos sí me preocupa un poco, ¿sabes? Me pregunto por los psicólogos, ¿no? De ahí, es una pregunta a ver para el piso. Los psicólogos, ¿se les escapa la tortuga o eligen a loquitos para que sea más interesante el programa? Correcto. Tendrían que poner en las placas, ¿no? ¿Quiénes son los psicólogos cuando termina el programa? Bueno, la de Gran Hermano la conocemos porque ha aparecido. Ahora es mediática, antes no quería dar nota a Cecilia, pero tendrían que aclarar, ¿no? Sí, ¿cuál es la ¿quiénes son los de la contención? Si pudiera hablar bien, estaría buenísimo. Acá no tenemos psicólogo todavía, pero podríamos incorporar. Nosotros necesitaríamos también, no solo para nosotros, la producción también necesita.
un psicólogo para todo. Pero bueno, vamos, y coincido que son entre tarados y locos en la mayoría. Hay una mezcla, no, no, bueno, pero igual hay gente normal. Pero ¿quién es un poquito tarado y quién es un poquito loco, no? Yo coincido en la última... No, estamos afuera, estamos más definidos, o somos de un lado o del otro. O del otro, ¿no? Pero claro, eso tiene la mezcla casi perfecta. Sí, pero igual coincido con Rafa cuando dice que, este, yo creo que en la segunda parte, cuando él dice que la producción elige justamente... Obvio, es obvio que la producción elige este algún loquito, este, claro, obvio, si no, no le da rating. Si no, no estás ahí. No genera, ¿cómo? Claro, no está. Vamos a ver.